Amigos, señoras y señores, regresamos a la mano pachona. ¿Qué cantidad de llamadas estamos recibiendo a nuestro número telefónico? Los que se han comunicado a través del internet, les agradecemos el interés que han demostrado en esta nueva etapa de la mano pachona. Hoy tenemos tres casos completamente diferentes, cada uno de ellos tiene su cosa. En primer lugar, tenemos el relato de el señor Salvatierra de la Ciudad de México. Después escuchamos el relato de una persona que dice que fue perseguido durante una noche larga y tenebrosa por una mujer que solamente él veía. Y finalmente, no se vayan porque esta es la más interesante de esta noche. Resulta que esta persona que platicó con nosotros conoce perfectamente bien a la Llorona. Sí, a la Llorona. Inclusive, sabe cómo se llama. ¿Quiere usted saber más? Síganos. Adelante. Tenemos a una persona contactada a través del Facebook. Se trata del señor Omar Salvatierra y nos trasladamos para eso hasta la Ciudad de México. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El gusto en saludarlo. El gusto es mío. A ver, señor, sería tan amable en contarnos una historia para la mano pachona. Claro que sí. En realidad, yo siempre he sido un amante de lo paranormal. Ajá. En mi caso, he tenido varias vivencias, pero en particular hay dos que me han marcado muy adentro porque me han dejado con incógnitas. Actualmente tengo 29 años. Ajá. Y me remonto cuando tenía yo la edad de 13 años, estaba yo en primero de secundaria. Ajá. Tenía una tía que cuando era yo pequeño crecí prácticamente en su casa. Ella era catequista de una iglesia católica y en su casa siempre tenía muchos santos, imágenes religiosas, etcétera. Esto en la Ciudad de México. Perdón. Así es, en la Ciudad de México. Llega el momento en el que ella, ya por la edad y por tener un problema de diabetes, cae en coma. Ajá. Ella cae en coma y a mí me toca viajar en esa ocasión a una excursión fuera de la ciudad. Era algo de escuela, ¿sí? Ajá. Entonces, eran unos campamentos en los cuales yo estaba totalmente incomunicado. En ese entonces no había tanta comunicación celular, entonces no sabía yo realmente qué es lo que estaba pasando allá. Seguro. Una de esas noches que me toca estar en el campamento, fueron como 5 días que estuve fuera, me toca soñar con mi tía. En mi sueño, yo estuve en el patio de casa de mi tía. Ella tenía un jardín muy, muy grande, siempre le gustaba cuidar sus plantas. Uh-huh. Y en medio del jardín, en mi sueño, había como un pequeño lago, cosa que en la vida real no estaba ahí. Ajá. Pero yo vi un pequeño lago. Me paré a un lado del lago y todo estaba completamente en silencio. Era de noche y no había ni una luz prendida más que la luz de la luna. En ese momento yo volteo a ver hacia el lago y veo el reflejo de la luna. Al otro lado del lago veo la silueta de mi tía. En ese momento yo la saludé y le digo: tía, ¿qué hace usted aquí? Mi tía en ese momento toma una rama de un árbol y me golpea, cosa que se me hizo muy raro porque ella nunca fue agresiva ni de mal carácter. En ese momento yo me asusto porque digo: bueno, ¿por qué me pega mi tía? Y entro corriendo a su casa. Ella llega detrás de mí y yo, por el miedo que me vuelva a pegar, cerré la puerta. Primero tenía una puerta de miriñaque para evitar que se cierren los mosquitos y después una puerta de madera. Uh-huh. Cierro la puerta de miriñaque y ella en ese momento me dice: déjame entrar. Yo le digo: no. Y con un tono mandón me dice: déjame entrar. O sea, gritándome y pidiéndome así obligadamente que la deje entrar. Yo tenía mucho miedo en ese momento, yo le dije no. Cuando ve mi tía que no le abro la puerta, en ese momento ella empieza a llorar y me dice: por favor, déjame entrar. Y entonces, de querer mandarme, empieza a llorarme y a suplicarme que la deje entrar. Por más que me suplicó esa noche, yo no lo hice.
Por el miedo de que le golpeara. Efectivamente, por miedo a eso. Digo, pues realmente yo nunca conocí a mi tía de esa manera. Entonces no lo hice. Despierto, y para mí no fue más que un sueño en ese momento. Hasta el momento de regresar a mi casa, me dicen que mi tía falleció la misma noche en la que tuve ese sueño. Tiempo después, como unos 5 o 6 años después, se lo platico a mi mamá y le digo, fíjate que una noche yo soñé esto. Ese día estaba mi hermana, es ahí mismo donde estaba mi mamá y yo platicando, y se queda mi hermana pensando y me dice ella, ¿sabes qué? Que yo tuve ese mismo sueño igual que tú. Entonces yo me quedé así como que qué coincidencia, porque para empezar jamás se lo había contado a nadie, hasta esa noche me animé a contárselo. Claro. Entonces yo me quedé pensando que posiblemente el hecho de abrirle la puerta podía ser una de dos cosas. Tal vez pudiera ser como permitirle quedarse en el mundo de los vivos. Y dije yo, posiblemente de haberle abierto la puerta, ella no hubiera fallecido esa noche. O posiblemente se hubiera ido y me hubiera llevado con ella. Digo, son creencias, ¿no? Que a veces nos dicen que cuando una persona fallece, se lleva a alguna otra persona por no querer irse sola. Pero sí me llamó muchísimo la atención de que mi hermana haya soñado exactamente lo mismo y con los mismos detalles con los cuales yo lo relaté. Seguramente esto se debe a que ella precisamente no quería morir sola. Entonces llegó este mensaje a usted y a su hermana a ver quién caía, ¿no? Claro, ¿no? Y efectivamente tampoco ella le abrió la puerta, porque ella me decía que también, o sea, la reacción de los dos fue la misma, correr a refugiarnos en casa de ella. Porque ella en la vida real no era así. Efectivamente, ella en la vida real no era así. Sí, sí, nos a veces nos llamaba la atención, ¿no? Como cualquier tía, corregirnos, ajá, pero por algo bueno, no porque nunca tuvo el mal carácter o querer pegarnos o ser mala con nosotros, jamás, al contrario, ella fue siempre una persona muy amable con nosotros. Qué bueno. ¿Y no volvió a aparecer nunca más? Jamás, jamás, ni siquiera he vuelto a soñar con ella ni una vez. Qué bueno, porque si no, sería más difícil, entonces ya no serían sueños, serían pesadillas. Efectivamente. Claro. Pues Omar, agradecidos con su relato. Si tiene más, nos comunicaremos la otra semana para que nos siga claro contando sí. Sus vivencias, ¿eh? Por supuesto que sí, con todo gusto. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Damas y caballeros, niños y niñas, criaturas y criaturas, continuamos con La Mano Pachona. Ahora tenemos una entrevista que hacemos hasta la Ciudad de México con el señor Israel Rodríguez. ¿Cómo está, caballero? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, gracias a Dios. Pendientes de lo que nos va a contar esta noche. Claro que sí, mire, esto es una historia que yo viví. Ajá. Fue hace como unos 13 años. 13 yo, años. Sí, yo andaba de novio con ahora mi esposa. Ajá. Bueno, pues ya sabe, uno de chavo, pues anda ahí de loco en las noches con la novia. Y una de esas noches, pues vine aquí a su casa. Ajá. Gracias. Y pues estuvimos platicando un buen rato, ya después ya se nos hizo un poco tarde, entonces pues yo me retiré. Su casa está relativamente cerca a la mía, es como 1 kilómetro más o menos. Ajá. En la misma colonia. En la misma, bueno, son colonias diferentes, pero muy cercanas. Ajá. Muy cercanas, exacto. Entonces, okay. Pues yo me dispuse a irme a descansar. Ajá. Entonces pues ya era tarde, eran como las 12:30 de la noche. Entonces, pues yo fui caminando hasta llegar a la avenida principal, en la que comunica las dos colonias. Ajá. Entonces, en el trayecto de repente veo a una joven como de unos 25 años. Salió de un callejón. Entonces, pues sí se me hizo raro, eran las 12:30 de la noche. ¿Y cómo, luego, y cómo,
¿Y cómo era ella? Mire, era una mujer delgada, Ajá. más o menos como de 1,60 m. Unos 60, ¿cómo iba Pero, vestida? mire, eso es lo que me llamó mucho la atención, Ajá. porque era las 12 de la noche, 12:30, y yo y pues estaba haciendo bastante frío en ese entonces. Entonces, pues se me hizo raro porque yo traía una falda corta, como tipo vestido. No traía suéter, ni abrigo, ni nada. No, sin abrigo. Pues haga de cuenta que venía saliendo para una cita, ¿no? Vamos, un vestido pues realmente descubierto, totalmente de los brazos. El vestido no rebasaba la rodilla. Y para la hora que era, estaba haciendo bastante frío. ¿Y estaba bonita? Mire, la verdad no le pude ver la cara porque traía su peinado, lo traía hacia abajo, el pelo largo, Ajá. y le cubría la cara. Sí. Entonces ya para eso, pues eso, ahora ya no hay transporte para subir. Y como le comentaba, está relativamente cerca. Claro. 15 minutos ya estaba ahí en su casa. Gracias. Entonces, pues yo decidí caminar. Me fui caminando, ya la avenida pues ya muy sola. Pues yo dije, vale, vivir por aquí la señorita. Y pues no se metió en ninguna casa. Entonces yo seguí caminando. Cerca de donde vivo hay un cementerio, que es el cementerio de la colonia donde yo vivo. Uh-huh. Pasé el cementerio y a la hora de llegar al cementerio, me di cuenta que pues, toda la piel se me enchinó, los vellos del cuerpo se me erizaron. Ajá. ¿Por? La joven ya no la vi. Ya no la vi y pues fue unos 250 metros los que venía detrás de mí. Ella iba caminando detrás de usted durante sí. el transcurso hacia su casa. Hacia mi casa. Pero a la hora que pasa por el cementerio, voltea y ya no la ve. Volteo y ya no la veo. ¿No se metió en alguna casa? No, porque yo precisamente estaba checando eso, porque pues, digo, ya era muy, muy tarde. Ajá. Y el frío que estaba haciendo. Entonces, pues yo también pensé eso, dije, a lo mejor ya se metió en alguna casa. Bueno, yo seguí caminando el camino restante que faltaba hacia mi casa. Entonces, unos metros más adelante la vuelvo a ver, pero ya del otro lado de la acera. Ajá. Entonces, pues sí, otra vez me hizo la piel. Me dio un escalofrío muy fuerte. Y de hecho, me eché a correr ahí esa parte, ya para llegar. Y donde yo vivo es un terreno grande donde viven toda la familia. Exactamente en frente de la salida principal de todos estaban unos de mis primos. Estaban ahí tomando, ¿no? Estaban echando sus copas. Sus drinks. Me dice, ¿gustas una? No. Le digo, no, gracias. Le digo, ¿pero así ven a la muchacha que está allá atrás? Ah, muchacha. Es que viene una muchacha detrás de mí. Si no, no hay nadie. Yo ya no quise voltear. Entonces, al voltear de la acera de enfrente, yo la veía, pero ellos no la veían. Oh, wow. Entonces, pues realmente fue una experiencia que no es fácil de olvidar. Claro. Sí me dio bastante miedo. ¿Y no has pensado que habría alguna relación, que fuera amiga de alguien que tú conocieras? O no, que... no. Porque por alguna razón te iba siguiendo a ti. Sí. Pero otro dato curioso, cuando yo la volví a ver del otro lado de la acera, yo no la vi caminando. Yo la vi como que iba flotando. Wow, ¿sí? Entonces, pues sí me sorprendió bastante y me dio bastante miedo en ese entonces. Bueno, todavía lo recuerdo y todavía se me eriza la piel. Pero sí, no nunca le encontré explicación a eso. De hecho, otro día se lo platicé a la hora a mi esposa. Ajá. Y pues no le encontramos ninguna... ninguna explicación lógica, ¿eh? Exactamente, sí. Pues es que sí. Es muy impresionante.
No, Muy impresionante ver eso. lo entiendo, lo entiendo. Sí. Inclusive cada vez que lo platicas se te oye nervioso. Sí, porque sí es algo que no, como le digo, no es algo que no es fácil de olvidar. Claro. Y ahora pues ya lo platico con ella y ya decimos, ya pues ya nos reímos, ¿no? Tal vez un poco, pero sí todavía está ese recuerdo. ¿Y ya no volviste a caminar por ahí por en las noches? No, que creo que ya después posteriormente pues de eso ya no la ya no ya no salí tan tarde. Entonces pues ya no, ya no me tocó Estaba verla. muy bueno lo de la manita sudada, pero no tan tarde. Sí, Sí, exacto. Sí, ¿verdad? entonces ya después ya mejor ya decimos más temprano y ya. Claro. Pero sí, es algo que no tan fácil de olvidar. Claro. Y aquí lo vamos a Sí. tener presente en la mano pachona. Gracias, Israel. Claro que Muy sí. amable, muy No, gentil. muchas Un gracias, abrazo, Juan. ¿eh? Gracias igualmente, que esté muy bien. Hasta Gracias por luego. la oportunidad. Hasta luego. Muy bien, señoras y señores, tenemos ya otra llamada. Se trata de la señorita Castro, que está en la Ciudad de México. Hasta allá nos trasladamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a La Mano Pachona. Gracias. ¿Qué relato nos tiene para nuestros amigos? Bueno, pues les voy a contar esta historia. Esta historia la llamo Mariana. Hace aproximadamente un año, un poquito más de un año, porque fue en noviembre del año antepasado. Tuve una experiencia un poco paranormal. Lo que pasa es que yo soy bailarina. Yo quería bailar un solo de danza y estaba buscando opciones. Y encontré La Llorona, cantada por Susana Hart. Ah, sí. Es una cantante oaxaqueña. Sí, la canción. Ay, de mi llorona, Así es. llorona, Por alguna extraña razón, esa canción siempre me ha encantado. Y ese día decidí bailarla. Para hacer esto, debo decirte que era un 2 de noviembre. Tú sabes que la mayor parte de las invocaciones que se hacen a los espíritus en 2 de noviembre suelen ser muy efectivas. Así es. Hay mucha Bueno, energía alrededor de eso. así es. Pues yo decidí invocar a una mujer que todo el mundo la conoce. La han oído por ahí lamentarse en las noches. Ella no se llama de otra manera como el nombre que tiene este relato. Ella se llama Mariana. Ella se Se llama llama Mariana de Mariana. Almeida. Mariana de Ella se llama, Almeida. así es, mejor conocida como La Llorona. La Llorona. ¿Y Yo la por qué invoqué ese día. sabes el nombre? Ahí es donde empieza la historia. A ver, escuchamos. Yo invoqué a Mariana el 2 de noviembre para que me ayudara a contar su historia. Yo nunca he creído en las historias que le inventan. Y realmente no pasó como la gente cree. Fue una historia muy, muy triste. Mariana nunca mató a sus hijos. Mariana tuvo la desgracia de perderlos en la cueva. Sufrieron un accidente muy fuerte. Ella llegó manchada de sangre y la lapidaron en la entrada del pueblo donde vivía. Mariana era natural de Oaxaca. Y te estoy contando esto y siento una tristeza muy grande porque Mariana vive conmigo desde ese día. Ella me ayudó a bailar ese solo. Solamente existe una fotografía del show que hice. Porque aparte de todo empezó muy raro. Tú sabes que para abrir el Mictlán en un 2 de noviembre tienes que ocupar el copán y tienes que ocupar inciensos para abrir el Mictlán, que es el camino de los muertos Sí, son hacia las el mundo terrenal. son las ofrendas que se hacen a los muertos. Así es. Entonces, yo ocupé este material, fui a comprar mi vestuario muy temprano, pero a la hora en que me vestí, me miré en el espejo y me dio un escalofrío muy fuerte. Esa historia no se la cuento muy seguido a nadie porque es muy extraña. Es una historia que me la guardo muy para mí, pero esta vez decidí contarla. ¿Por qué? Porque no es una historia mala, es una historia muy bonita. Bueno, al menos a mí me lo parece. Claro.
Yo hasta la fecha te puedo decir que me espirituo o me pongo en trance un poco cuando escucho la Llorona cantada en mixteco. Y Mariana me ayudó a bailar ese solo de danza. Y fue un éxito. Nada más existe una, nada más existe una foto de ese show. Ajá. Aparentemente yo no estaba bailando solo en la pista. A Mariana ya la han visto dos personas. Un primo mío que se llama Mario. Porque Mario tiene poderes paranormales también, es un poco medium. Entonces, él la pudo ver. Dice que es una mujer muy hermosa, es indígena, tiene aproximadamente entre 20 y 25 años más o menos. Es una mujer delgada, de cabello negro largo. Y en efecto viene vestida de un color, pero no es blanco. Ella viene vestida de un color azul celeste, como dice la canción. Ella me ha cuidado mucho de mí, pero también me ha hecho pasar cosas muy extrañas. Yo vivía en Puerto de Veracruz. Yo acabo de mudarme hace poco al DF. Yo soy natural de Puerto de Veracruz. Entonces, yo cuando caminaba en las noches del trabajo a mi casa, o viceversa, me encantaba caminar en noches de viento con luna llena. Lo más chistoso de todo es que mis pasos no se escuchaban. Me empecé a agarrar una afición muy extraña por Oaxaca y su música. Mariana ya ha cuidado de mí en muchos sentidos de mi vida. De hecho, te puedo decir que en este momento ella está junto a mí. Porque siento su presencia, siento el escalofrío extraño. Ya van dos veces que me pasan cosas raras, porque también cuando salió la película de La Llorona, y hay una parte de la película en la que descubren la tumba de los niños de La Llorona. Cuando pasó esa parte yo empecé a gritar y a llorar. Sí, porque hay una relación. Que es un sentimiento muy extraño, es algo que está fuera de mí, porque pues mi hijo ya es grande, yo no tengo hijos pequeños, yo nunca pasé por traumas de ese tipo. Sin embargo, me causa un efecto muy extraño, y te lo digo, o sea, te lo estoy contando y siento uno de la garganta muy muy extraño. Claro, lo sé. Entonces, sí, te escucho. Es muy raro, es muy muy extraño lo que me pasa. Yo salí a platicar con Mariana. Casi, yo vivía sola en Veracruz, y cuando en el rato de soledad salí a platicar con Mariana. También en el lugar donde yo trabajo, uno de los clientes se dio cuenta. Me empezó a sentir muy incómodo. Y le pregunté qué era lo que le pasaba. Me dice, es que no sé, siento una incomodidad muy rara. No lo soy yo, no es Mariana. Lo que sientes. Me dice, siento una tristeza muy grande y una angustia muy grande. Lo que estaba percibiendo eran los sentimientos de Mariana. ¿Y no te platicó ella por qué razón sus hijos murieron? Sí, ella los perdió. O sea, ellos tuvieron un accidente en las cuevas, entre las grutas, porque aparte ellos solían ir a caminar por ahí. Cuando ella se enteró de que el marido la había dejado, sino el novio, ella se fue a caminar con sus niños para despejar su mente. Ella los perdió entre las cuevas y en una cascada, cerca de una cascada. ¿Los perdió? Sí. Ella tuvo un accidente muy fuerte y ellos se lastimaron. Ella fue a pedir ayuda para poder auxiliar a los niños, pero ya no pudo. Cuando llegó manchada de sangre, la lapidaron en la entrada del pan. Ah, ¿la mataron? Ella jamás pudo. Sí, la mataron a pedradas. A pedradas. Pensaron que había matado a los niños. Por alguna razón, este caso de La Llorona aparece muy cerca, no en una cueva, como esto me está relatando, sino en un río. ¿Hay alguna relación con el agua? Lo que pasa es que ella los perdió cerca de un lugar donde hay una cascada. Ajá. Por eso ella siempre le busca lugares con agua. Ah, ok. ¿Y alguna razón por la que aparezca en otras ciudades? No sé si sea el mismo fantasma, no sé si sea la misma cosa, pero de hecho ya no grita a mis hijos. No. No, es un grito, es un lamento muy feo, muy profundo, es una tristeza muy profunda. Realmente Mariana es sentimiento, o sea, no es precisamente mala energía, es sentimiento.
Pues sí, porque te ha Eso es lo que pasa ayudado. con ella. Porque te ha ayudado a ti. Porque sigues viviendo sola. No, ahorita estoy viviendo con mis papás. De hecho, yo tengo ataques psíquicos cuando apago la luz. No puedo estar completamente oscura. Pues verdaderamente impresionante, increíble, porque todo el mundo piensa que la Llorona había matado a sus hijos y los había ahogado y salía gritando todas las noches, ¡ay, mis hijos, ay, mis hijos! Y es una historia no de ahora, sino de hace cientos de años, ¿eh? Sí, lo sé. La Llorona se cuenta desde hace muchos años. Pero en el caso Así tuyo, el tipo de ropa que traía, ¿cómo era? ¿Lo mira, recuerdas? con el lo que vio mi primo Mario, es una chica vestida con una ropa de tehuano en aquí. Perfecto. Pues muchas gracias, impresionante relato, ¿eh? Y pues calma, Gracias. calma. La gran ventaja es que te ha servido de ayuda, más que de cualquier otra cosa. Sí, realmente sí. Qué bueno. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta Hasta luego, luego. hasta luego. Y bien, señoras y señores, muchas gracias. Son ustedes muy gentiles por estar, como siempre, en la mano pachona. Recordándoles que esperamos su participación por cualquiera de los medios, estamos a sus órdenes. Y no se olvide de compartir porque nos interesa que más gente se entere de lo que estamos haciendo. Y por supuesto, suscríbase a nuestro canal y píquele a la campanita para que reciba información más adelante. Hasta la próxima. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay.